Dragon Ball ha sido, es y será mi saga favorita. Fui al cine con dos amigos a ver Dragon Ball Super Super Hero. Mateo, Juan, un abrazo si me estáis viendo. Y tengo que deciros, chicos, antes de comenzar la review, que esta película ha sido la que menos me llamaba la atención, la que menos hype me ha generado, y en gran medida, sobre todo, por la polémica animación de la que más tarde hablaremos. Pero antes de empezar con los spoilers y con todas estas cosas, me gustaría mandar un mensaje a esas personas que quizás estáis pensando si ir al cine a verla o no, o simplemente estáis dudando si verla, ya sea online, ya sea en Blu-ray cuando salga, sea como sea. Quizás estáis renegando un poco también de la animación, como me pasaba a mí antes. Y me gustaría decirte que si de verdad eres fan de Dragon Ball, si te gustaba Goku cuando era niño, si te gustó la saga de Cell, de Dragon Ball Z, Gohan, Super Saiyan 2, si te gustaba todo eso de Dragon Ball, vete a verla. Quizás la animación no te acabe de convencer, pero seguro que hay cosas que te van a sorprender. Quizás la historia se te haga un tanto corta o demasiado light en cuanto a contenido, en cuanto a chicha, pero te prometo que vas a ver cosas que te van a gustar. ¿Y sabes por qué? Porque esta película, para mí, reúne muchas cosas que son clave, que componen la esencia de Dragon Ball. Empezamos con la review. Bueno, la película comienza con toda una declaración de intenciones, y es conectar lo viejo con lo nuevo. En definitiva, conectar Dragon Ball, Bola de Dragón, o como yo digo y como lo veía aquí en Galicia, y como más me gusta llamarlo, as bolas mágicas, con lo que sería la nueva, y en emisión todavía, Dragon Ball Super. Y para eso nos hablan del mítico ejército de la Red Ribbon, que tan característico e importante ha sido siempre a lo largo de Dragon Ball. Tras su desaparición hace muchos años, ahora bajo la fachada de una farmacéutica están tratando de volver a lo más alto con el objetivo de dominar el mundo. Y aquí viene algo gracioso e interesante, y es que ellos, digamos los del lado de la Red Ribbon, consideran que los encargados de derrotar a Cell en el torneo son un grupo de villanos extraterrestres aliados de Bulma y a la Capsule Corporation, que tienen como objetivo también dominar el mundo. Para conseguir sus objetivos, la Red Ribbon recluta a un nuevo personaje muy interesante. Se trata del Dr. Gido, que es el nieto prodigio del mítico Dr. Gero, creador de los tres androides y de Cell, y que bueno, no tuvo un final muy agradable, que digamos. Con la ayuda de la Red Ribbon, el Dr. Edo crea dos nuevos androides y un nuevo Super Mega Cell, que todavía no está acabado, pero que según ellos tiene el poder de conquistar el mundo y mucho más. Así comienzan la fase de intentar acabar con Bulma y su grupo de villanos. Para eso lo primero que hacen es atacar a Picoro, de hecho creen que se lo acaban matando, y después van a secuestrar a Pan para tratar de atraer a Gohan a una trampa. Lo que no saben es que Piccolo está vivo y fue capaz de infiltrarse en su guarida, y aquí vamos a detenernos un momento. El comienzo de la película a mí me parece grandioso, de hecho, es lo que más me ha gustado de la película. Está lleno de gags humorísticos, lleno de referencias a Dragon Ball, y esto es algo que se irá manteniendo a lo largo de toda la película. De verdad, una de las cosas que más destaco y por lo que me ha gustado tanto esta película es por lo muchísimo que me he reído con diferentes diálogos entre personajes, diferentes situaciones, comportamientos de algunos personajes, como Picoro, por cierto. Y es que tengo que hablar particularmente de Picoro, porque para mí Piccolo ha sido el protagonista absoluto de esta película, a diferencia de lo que algunos a lo mejor dirán o pensarán de Gohan. Gohan sigue siendo el típico padre de familia que ni siquiera tiene tiempo para su familia porque no para de estudiar y se ha olvidado totalmente de entrenar. Esto es algo que molesta mucho a Piccolo, a quien a lo largo de la película podemos ver realizando diferentes tareas, como por ejemplo entrenar a Pan, infiltrarse, ayudar a Gohan e incluso invocar a Shenron. También lo vemos interactuando con muchos personajes como Dende, Karin, Bulma, los propios enemigos y en definitiva, llevando al espectador de un escenario a otro y de una situación a otra. Es el protagonista y como tal me ha parecido el mejor personaje de la película sin ninguna duda. Los personajes de los androides reciben el nombre de Gamma 1 y Gamma 2. Y la verdad, antes de ver la película, con el tráiler, etc., pensaba que iban a tener muchísima más relevancia de la que al final han tenido. La tienen, ¿eh? De hecho, protagonizan algún que otro momento gracioso, épico e incluso conmovedor. Pero creo que al final quedan eclipsados por la presencia de otros personajes. Por otro lado, Goku y Vegeta pasan a estar en un papel totalmente secundario, ya que se encuentran en el planeta de Bills entrenando junto a Broly. Mi personaje favorito es Goku, ¿vale? Sin duda, es el que más me gusta siempre desde pequeño, y Vegeta también me encanta, y todo esto hacía que antes de ver la peli pensara,
joder, un intento más de Akira Toriyama de tratar de dar el protagonista a Gohan y quitárselo a Goku. Pero visto el resultado, no solo creo que ha hecho bien en dejarlos aparte, sino que me alegro mucho especialmente por Picoro, pero también por Gohan, del que más tarde hablaremos. Con esto también nos están, creo, lanzando una especie de mensaje tanto a los espectadores como a los propios personajes. Y es que no está bien estar siempre dependiendo de Goku y de Vegeta cuando una nueva amenaza se acerca a la Tierra. Esto es algo que Picoro dice también al principio de la película y que parece que Gohan pues no le da demasiada importancia, no cree que vaya a venir una nueva amenaza nunca a la Tierra. Y esperemos que pues esta peli sirva un poco de precedente para que Gohan pues cambie de una vez por todas su forma de pensar y actuar con respecto a el entrenamiento, los estudios, la familia, que intente encontrar el equilibrio y no se centre solamente en estudiar, vamos. Avanzando nuevamente en la trama de la película, el dúo que conforman Picoro y Pan es increíble, muy 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 gracioso. Con el falso secuestro de Pan, los objetivos de Picoro son dos. El primero, obviamente, derrotar a los enemigos. Y el segundo, y todavía más importante, tratar de recuperar a Gohan, el instinto de lucha de Gohan, ya que cree que si consigue despertar su poder, podrá ser infinitamente superior incluso que el de su padre, que el de Goku. Al final, tras varias peleas y diálogos, el Dr. Edo y sus androides se dan cuenta de que los verdaderos villanos son la red de Ribbon, los que él consideraba sus aliados. Realmente el Dr. Edo es un amante de la justicia y sobre todo de los superhéroes. De hecho, me recordó muchísimo en ciertas cosas a Boku no Hero, por si la habéis visto, My Hero Academia. El Dr. Edo lo que hacía era pues aprovechar el dinero que le daba la red Ribbon para poder desarrollar sus mega androides. Y bueno, también hay que reconocer que era un poco lelo, no vamos a negarlo tampoco. Justo antes de morir, Magenta, que es, digamos, el presidente de la Red Ribbon, un personaje que, por cierto, tiene sus momentos graciosos y tal, pero que no deja de ser una vaga copia del auténtico General Red, activa el botón que despierta a Cellmax, que es una versión muchísimo más grande y poderosa que el auténtico Cell, y que es el verdadero antagonista principal de esta película. El Final Boss, vamos. Aquí da comienzo el combate definitivo que tiene a tres protagonistas principales: Cellmax, Piccolo y Gohan. Este combate, por cierto, también está plagado de referencias al Dragon Ball original, como por ejemplo que Piccolo se vuelva gigante como ocurría en el tercer torneo de las artes marciales, o que Gohan despierte sus poderes de una forma muy similar a como lo hizo contra el Cell original en Dragon Ball Z. Tengo que decir que para derrotar a Cellmax cuentan con la ayuda de muchos otros personajes, especialmente la de Gamma 2, sin la que jamás podrían haber ganado. No obstante, los dos reyes de este combate son Piccolo y Gohan. Y es que Piccolo le pide a Shenron a mitad de la película que libere todo su potencial, al igual que había hecho el gran gurú en Namek con Krilin y con Gohan. Así es como nace la nueva transformación, y primera transformación, de Piccolo. Que no tengo ni idea de cómo se llama, pero le voy a llamar Piccolo Anaranjado, ¿vale? Espero que tenga un nombre mejor, porque esto es una mierda. Y bueno, el diseño es espectacular, me encantó el diseño, y me recuerda un poco a su padre, a Piccolo Daimyo, al que por cierto hacen muchas referencias a lo largo de la película. El poder de este nuevo Piccolo es tremendo en comparación con el Piccolo que vemos al principio de la película, pero aún así a duras penas es capaz de contener a Cellmax, por lo que le pide a Gohan que concentre todo su poder, que lo libere de una vez y que lo concentre en un solo ataque. Justo cuando Piccolo está a punto de ser derrotado, supongo que a Gohan se le pasan por la cabeza recuerdos de Vietnam y despierta su poder oculto, dando lugar a la transformación más poderosa hasta la fecha de este personaje, Son Gohan Beast, o modo bestia o bestial, como preferáis llamarlo. El diseño a mí me recuerda muchísimo al del Gohan Super Saiyan 2 que vimos en Dragon Ball Z y que coincidiréis conmigo que es el mejor Gohan que hemos visto hasta ahora. De hecho, a partir de ahí para mí comienza el declive del personaje de Gohan, que bueno, ese es otro tema, pero quería comentarlo. Gohan adquiere un color de pelo plateado grisáceo muy similar al del Goku Ultra Instinto o Doctrina Egoísta. Sus pupilas se vuelven de color rojo, que para mí esto es clave y lo que hace tan guay este diseño. Y también tiene un aura que impone e incluso asusta, ya que recuerda un poco a la de una bestia salvaje, de ahí pues el nombre de la transformación. Por lo tanto, a pesar de que el protagonista de la peli es Picoro, el momento estelar de la película se lo lleva Gohan, que bueno, por un lado tiene todo el sentido, ya que Gohan es el Saiyajin con más protagonismo de esta película, y veo justo que sea un Saiyajin el que lleve el momento estelar. Este momento tan increíble lo culminará con un Makanko Sapo cargado a la máxima potencia, que servirá para derrotar a Cellmax. Lo que pasa es que no sé si era necesario llegar a
a lanzar este ataque tan poderoso, porque hemos visto una grandísima diferencia entre Gohan y Cell Max. Pudo parar un puñetazo suyo sin inmutarse. Hasta incluso vemos cómo Cell Max al final trata de huir de Gohan totalmente desesperado y asustado, por lo que la diferencia de poder era tremenda. Entonces, creo que no era necesario que se hubiera utilizado un poder tan poderoso contra él. Antes de pasar a hablar de la animación de esta batalla final y de la película en general, me gustaría comentar el que para mí es el error más grave de la película, que es la estructura de su guión. Antes os decía que la parte de la película que más me había gustado era la introducción, y eso es porque nos han presentado tanto a los personajes como a la historia que se nos cuenta de una forma adecuada. La peli dura unos 90 minutos, y podemos decir que toda esta introducción dura más o menos hasta el secuestro de Pan, ¿vale? Esto traducido a tiempo son unos 50 minutos de película. Después, el nudo, la acción de la peli, podemos decir que va desde que secuestran a Pan hasta que Cell despierta, ¿vale? Hasta el despertar de Cell Max. Esos son unos 20 minutos de peli, más o menos. Es decir, 50 introducción, 20 nudo, y el desenlace de la película podemos decir que es desde que Cell despierta hasta pues que terminan por derrotarlo, que son otros 20 minutos, más o menos. Eso quiere decir que la peli, en su totalidad de 90 minutos, la gran parte de la película es su introducción. Lo que quiero decir con esto es que desde el momento en el que secuestran a Pan, todo va demasiado apresurado. Daba la sensación como de que la trama daba para mucho más, pero que tenían que hacerlo todo en 90 minutos. El ejemplo más claro y donde se ve muy bien todo esto es la manera en la que tanto Piccolo como Gohan, sobre todo, despiertan su poder. Es muy poco creíble que en unas horas, que es el tiempo que transcurre en la película, una tarde más o menos, Gohan sea capaz de pasar de estar estudiando todo el día y ni siquiera poder, con su antiguo traje de entrenamiento que le costaba levantarlo, a obtener su transformación más poderosa y también una de las más poderosas o la más poderosa de la saga Dragon Ball hasta la fecha. De todas formas, chicos, esto no es algo que me arruine por completo la experiencia de ver la película, ni muchísimo menos. Es algo que creo que está mal, que podría estar mucho mejor. Simplemente creo que si estuviera plasmado en un arco de la serie, quedaría mucho mejor que en 90 minutos de una película. Otra cosa que no me ha gustado demasiado, y a lo que lamentablemente creo que me estoy acostumbrando cada vez más en Dragon Ball, es el personaje de Cell Max. Y no es porque su diseño no me parezca increíble, el combate que ha tenido, su poder, no sé, es impresionante, ¿vale? Luce increíble. Sino porque cada vez me resulta más difícil creer en la amenaza que supone un nuevo villano en Dragon Ball. Además, a esto hay que sumarle que Cell carecía de inteligencia al no haber podido completar su forma perfecta, y esto hace que puedas empatizar menos con el personaje. Por cierto, chicos, perdonad por los cambios de iluminación que estaréis viendo en cámara, ¿vale? No sé qué le pasa al sol en la ventana hoy, que parece que está jugando al escondite, va y viene. En fin, para ir terminando ya, vamos a hablar de la animación, la polémica animación. Dragon Ball Super Super Hero es una película que ha sido en su totalidad animada a través de CGI, aunque es cierto que fui sin demasiadas expectativas a ver esta película, creo que es muy importante ir al cine, ya no solo en esta película, sino en todas en general, con la mente abierta, ¿vale? No ya predispuesto a que no te va a gustar nada, que va a ser una mierda, que si tú ya vas pensando que no te va a gustar nada, es mucho más difícil poder apreciar cosas que te puedan gustar más o menos. Así pues, tengo que decir que la animación CGI de esta película me ha sorprendido para bien. Creo que mantiene una altísima calidad en prácticamente la totalidad de la película, destacando los diferentes escenarios o paisajes y los muy conseguidos efectos de luces, sombras y reflejos. Un poco similar también al ray tracing o ray tracing de Nvidia que tenemos en los videojuegos, para los que conozcáis sobre esta tecnología. Ver las míticas localizaciones que estamos acostumbrados en Dragon Ball, como la ciudad donde está la Capsule Corp, o bueno, muchas localizaciones que estamos acostumbrados a ver, no tiene absolutamente nada que ver con verla con la animación clásica. Y oye, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es diferente, ¿vale? No quiero decir que sea mejor que la anterior, ni muchísimo menos, porque para mí no lo es, ¿vale? A mí me gusta más la animación clásica, pero me ha permitido ver el universo Dragon Ball de una forma totalmente diferente a la que le había hecho hasta ahora. Y eso es algo que sin duda tengo que agradecer, que además, por cierto, el diseño de algunos escenarios, como por ejemplo el de la base secreta de la Red Ribbon, lucen impresionantes. He visto varias películas de anime que incluyen animación en CGI, como la de Kimetsu no Yaiba y el Tren Infinito,
creo que la de My Hero Academia y Los dos héroes, me parece que se llamaba, la última de Jujutsu Kaisen Zero, bueno, varias películas que incluyen CGI, y de todas estas creo que, quitando a lo mejor la de Kimetsu no Yaiba, esta es la que mejor CGI tiene. Y aunque es cierto que el combate final luce impresionante con esas luces y sombras que os comentaba antes, los reflejos a la hora de transformarse, la fluidez de los combates, al hacer un kamehameha, un ataque o lo que sea, este tipo de animación tiene un problema muy grande a mi forma de ver, y es el detalle en los personajes y en los objetos o diferentes elementos en general. Mientras veía la peli, estuve todo el rato con la sensación de que los detalles en los rasgos de la cara, en la vestimenta o en algunos objetos carecían de, no sé, de presencia, de mimo, de detalles, en el fin y al cabo. No sé si esto es un problema que tiene este tipo de animación, que pues solamente lo pueden hacer así, si es una decisión del propio Toriyama de querer hacer así los diseños más minimalistas, más simples simplemente, o si es cosa mía, ¿vale? Insisto, a lo mejor es cosa mía y me estoy fumando un porro y yo qué sé, y vosotros lo veis totalmente diferente. Por eso, por aquí os leo, ¿vale? Creo personalmente que esto del CGI es algo que ha llegado para quedarse en la animación japonesa. A algunos nos gustará menos, a otros les gustará más, pero creo que la clave pasa por fusionar ambas formas de animar, y creo que es una muy buena tecnología, sobre todo para dar más profundidad a los escenarios y más que luzcan más en general los escenarios. Pero yo solamente soy un pobre otaku que no tiene ni puta idea, en verdad, y solamente doy mi opinión. Así que nada, chicos, podría estar horas comentando muchos otros detalles de la película, anécdotas que hay o teorías, que también hay muchas, o también la ausencia de personajes que no han aparecido, como uno de mis favoritos, Chaoz. Nada, es broma, no va a ser Chaoz mi personaje favorito. El Maestro Roshi, chicos, el Maestro Roshi. Ese sí que es un gran personaje y que me extrañó muchísimo que no apareciera en la película. Podría aparecer y seguro que haría algo más que el pelón de Krillin. Dragon Ball Super Super Hero. Al principio ni siquiera me tenía sentido el nombre. Ahora entiendo el porqué del segundo Super. Una peli diferente, imperfecta, que no va a gustar a todo el mundo, especialmente si eres más fan de Super que de Z, pero llena de detalles, momentos nostálgicos y, en definitiva, una aventura que, si de verdad eres fan de la saga, disfrutarás de una forma u otra. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un me gusta para que yo pueda verlo, suscríbete para no perderte ningún vídeo aquí en el canal y, oye, si quieres que haga un nuevo vídeo sobre Dragon Ball, déjamelo por los comentarios, ¿vale? Si veo que me dais ideas de otros vídeos de Dragon Ball que os gustaría ver en el canal porque este os ha molado, sin duda lo traeré porque, os repito, es mi serie favorita y me encanta poder hacer contenido sobre Dragon Ball. Gracias a todos, por cierto, chicos, por los 5.000 suscriptores que acabamos de llegar. Vamos a por mucho más y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!